Sé que han habido dudas, han habido incertidumbre, pero yo quiero informarles que el Hospital de Linares, que es un anhelo que hemos tenido y un compromiso que se asumió con la presidenta Bachelet, va a salir a licitación pública en la primera quincena de agosto. También quiero informarles de que el procedimiento hoy día es diferente. Antes se hacía primero el diseño y posteriormente este se sometía a licitación pública. Hoy, y eso significaba 6 meses a 8 meses de espera. Hoy va a ser diferente. Las empresas que van a participar, ellos van a hacer el diseño y también van a ofertar para, ¿no es cierto?, la construcción. Consecuencia, esa es una gran noticia para toda nuestra gente de la provincia de Linares que está esperando este antiguo anhelo que tenemos. El hospital de hoy fue construido en la época del presidente Ibáñez y por lo tanto este nuevo hospital para la provincia de Linares va a ser ahora construido durante el gobierno de la presidenta Bachelet, tal como ella se comprometió con este diputado durante la campaña de primaria a que el hospital de Linares sería enteramente construido con fondos del Estado. Así que para mí es una enorme satisfacción el poder darles esta información y además la próxima semana tendremos un encuentro con la gente del Ministerio de Salud en la Gobernación de Linares para explicarle muy bien toda la situación del hospital a toda la ciudadanía.